that I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday. And I made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer. Roma locuta, causa finita. What I'm looking for. Bueno, hoy no todo va a ser moto y pista, vamos a hacer un poco de turismo por Roma. Vamos a ver si podemos ver todo lo mejor de Roma en un día. Próximo destino, Nápoles. Y el volcán Vesubio. Y Pompeya. Qué pasada, Roma. Qué pasada. Estoy flipando todavía. Me voy con pena. Irme con pena de una ciudad. Muy guapo. Yo no había estado nunca. Y he flipado. En colores. Volveré. Vámonos para Nápoles. Solo quiero ver más. Oh, qué bañito me he dado yo ahora. Aquí, por la noche, meto la moto, planto la tienda y sin problema. ¡120 para Nápoles! Esta es la última plaza que quedaba en el camping, la última. Ya empezamos con las colitas. Va su. Arriba. Ley, arriba, su. Ah, de subio, sí. Okay. Tres.
Bueno, ahora mismo empezamos la subida al Vesubio. Yo pensaba que era otra cosa esto. La costumbre de no mirar nada, pues me he encontrado con que esto es un poco unas Ramblas de Barcelona, Marco, o un Central Park de Nueva York. Lo que pasa es que las vistas son acojonantes. Tengo un kilómetro o así hasta la cima. Vamos a subir. Vamos a ver el cráter. Venid. Quisiera obviar lo que supuso la tragedia en sí, la muerte de tantas personas por sorpresa e incluso el misterio que lo envuelve aún a día de hoy. Después de semejante tragedia, a veces los lugares tienen una segunda oportunidad. A veces podemos seguir disfrutando de la magia de un lugar y de su interesante historia, aún después de haber sido literalmente borrado del mapa, gracias al inmenso trabajo de los recuperadores de historias. Pompeya se encuentra en una situación privilegiada en la región de Campania. Su clima benigno y su cercanía al mar la hicieron una ciudad muy próspera, aunque paradójicamente su máximo esplendor llegó con las riadas de viajeros y turistas ávidos de historias y leyendas. Caminando entre sus calles, es muy fácil dejar volar la imaginación, tal es su excelente estado de conservación, e imaginar situaciones cotidianas que no se diferencian demasiado de lo que sucede hoy en día en cualquier pequeña población de nuestra geografía, como los niños jugando por las calles, cómo se oye ese relajante ruido de cacharros de cocina y las conversaciones suaves entre madres e hijas cuando acercas la oreja a cualquier puerta. El desequilibrio entre ricos y pobres evidente en sus viviendas, la construcción de templos que guardan la fe en fuerzas externas a las personas, termas, grandes jardines, higueras milenarias, prostíbulos, lugares de reunión callejeros donde dar rienda suelta a los chismes como en el foro, lugares de ocio como el teatro, rincones donde los adolescentes pueden amarse en secreto. Es todo un privilegio poder visitar este lugar y respirar aires de leyenda y aventuras de hace 2000 años. Esto es Pompeya. Cuando montas en moto por la costa amalfitana, de verdad que te sientes un privilegiado. Vives en un estado de euforia constante.
el corazón del Parque Nacional del Cilento, nos sentimos metidos totalmente en el viaje, invencibles y capaces de todo. Como en aquellos libros de Elige tu propia aventura, nos abrimos paso para buscar un sitio para acampar. Nos encanta la soledad y el silencio del bosque, y aquí lo encontramos. Estamos en Camerota. ¿Sabéis qué se echa de menos cuando puedes pasar una noche en un sitio como este? Nada.